amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Sandy. Hoy vinimos a la tienda china de Navidad. Aquí les voy a mostrar los precios, todas las decoraciones y nuevas ideas que trajeron este año 2024. Así que quédate viendo el video. Les voy a hacer mostrar así rápidamente para que ustedes tengan más ideas de las últimas cosas de Navidad y todo lo que han traído. Como, ay, amigos, esto, mira, estoy enamorada de eso, que son decoraciones para la entrada. Eso es algo nuevo. Qué bello está esto para la las entradas. Wow, qué lindo. Parece como si tuviera como 3D, como profundidad, pero no, es plano. Mira, es totalmente plano. Ay, mira qué belleza. Eso está bien lindo. Mira, muy moderno. Ese es un muñequito de nieve y el de allá, ese es Santa Claus. Ese cuesta $369. No solo eso, sino mira, tienen también esto. Aquí en la cámara no se aprecia bien, pero si tú ves, parece como si tuviera profundidad, pero es plano. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Oiga, me enamoré de esto. Me enamoré de eso. Eso está, eso es nuevo, ¿verdad? Qué diferente. Miren, este arbolito cuesta $39.99. En dorado y blanco y como cremita. En una luz blanca y amarillita. Pero tiene como profundidad, como si fuera tridimensional, así como con un fondo. Bueno, tienen muchas cosas de esas. También mira el copito de nieve allá. Está súper lindo. Y aquí fue donde yo el año pasado compré, ¿se acuerdan? Que pusimos en la parte de abajo del árbol como una faldita de esos tubitos, que estos alumbran también, o se pueden poner arriba como espigas. Claro que aquí también tienen pues lucecitas, cintas, pero bueno, eso no se los voy a enseñar. Mira, estos copitos de nieve tan lindos también, pues los regulares que vienen de LED, este cuestan $57.99. Igual que los, mira qué lindo, yo compré aquí uno también así. Este cuesta $14.97, mira qué bello. Un nacimiento, como ángeles y todo eso. Tienen muchas cositas lindas acá. Ay, estos tan lindos también, estos renitos en rojo. Vean, amigos, como esta parte, como esto es algo que ya, tú sabes, han salido tantos años, todos estos pinitos así, esto los tienen en descuento. Y porque todavía estamos en septiembre, el 50% de descuento. Todos estos pinitos que están acá. Por eso es bueno venir con tiempo. Lo bueno de ellos es que tienen todo por colores, así que si tú ya sabes cómo vas a decorar, entonces te metes tú por las secciones, aquí en el rosado, dorado, blanco, negro. Entonces ya, si tú ya sabes, es mucho más fácil de conseguir las decoraciones. Y como les decía, por eso es bueno venir con tiempo, porque por ejemplo estos renitos de acá están a $3.97. Porque ellos tienen que salir de toda esta mercancía. Sí, todavía tienen mercancía del año pasado, porque afuera vi muchos camiones que vienen cosas nuevas y pues más colores y todo eso. Estos cuestan $14.98. Estos de acá son como cremita con dorado o champaña. Este sí ya, este cuesta $7.97 y así, mira. También tienen arbolitos decorados, mira, para darse idea. Y aquí venden el aparatito, la máquina giratoria. Yo la compré aquí también, costaba como $49, ahora no sé cuánto cuesta. Ese es un arbolito de puros helados. Entonces allá te dan la idea con el árbol y ya aquí vienes y coges todas las cosas que necesitas. Mira, están todos los, mira, un pedacito de pastel, lo más de lindo, que esto también lo pueden hacer ustedes, una manualidad con icopor, tecnopor. Mira, el helado. Todo esto está bien lindo, las donuts, esto también se está usando muchísimo en colores así pasteles, se ve súper lindo también. Los nutcrackers, los cascanueces. Vean ese árbol tan bello, en como en un color rosa pálido y champaña. Está bien bonito. Aquí son, es la sección del color plateado, pero quiero enseñarles. Aquí, déjame, les enseño. Quiero enseñarles este pinito que es como de una rama. Está hecho como de esas ramas como enredaderas, pero viene en cascada de esferas.
de ramas y flores. Vea, puros ornamentos para el arbolito. ¡Ay, qué belleza! Este cuesta $6.48. De espejos, mira. Miren este, qué lindo despejito. Este es el copito de nieve. Mira, para un arbolito así como muy elegante, muy plateadito. Mira, todo lleno así como de piedritas y eso. Aquí es dorado, todo dorado. Incluso hasta el arbolito de Navidad, mira, dorado. Pero vamos a ver primero esto. Mira, todos estos regalitos. Estos regalitos, por ejemplo, cuestan $8.79. $8.79. Y puras cositas, espigas, ramas para rellenar el árbol. Mira, aquí sí que encuentras de todo. Unas bellezas. Yo en los años pasados, aquí casi siempre es donde he comprado todo. Estos están en oferta. Por ejemplo, los que tienen anuncio que dicen sale a $1.97. Estos de acá también están en oferta al 50% de descuento. Mira, todos estos pinitos, unos mini arbolitos. Ah, estas casitas yo las vi el año pasado también. Mira, unas casitas en dorado con verdecito. Vea, también para las personas que le gustan los duendes. Aquí está esto lleno de duendecitos. Todo esto. Esos cuestan unos $8.96, otros $9.99. Como dependiendo, yo me imagino el tamaño y el vestidito que traiga. Hay otros a $12.99. Pero si quieres más regalitos, mira, en plateado, dorado, en rojo también, aquí al otro lado. Cuando tú vienes aquí a esta tienda, si vienes a principios del año, tú ves ciertas decoraciones. Al final, ves otras porque traen más. Traen muchísimas más cuando ya estamos como para noviembre. Traen más, así que si lo que te gusta lo tienes que comprar ya, porque ya no van a tener lo mismo después. Y me ha pasado que ay, que voy a ir a buscar tal cosa y ya no están. Aquí se vende muchísimo porque aquí venden por lo que les estoy mostrando por unidad, pero aquí venden por docena. Viene la gente de Sudamérica y de Centroamérica para llevar para las tiendas allá de ellos. Aquí venden muchísimo así. Mira, incluso aquí están rellenando todo, apenas esto. Estas son puras falditas para el árbol, puro pie de árbol. Esas cuestan más o menos como $40, $50 el año pasado. No sé, este año ya saben que todo ha subido mucho de precio. Mira qué lindo está este. Está bello, yo tengo uno parecido. Bello, bello, bello. Para los amantes de los azules o que están inventando azul, azul clarito, azul oscuro, mira qué lindo. Este es otro tono de azul. Ay, qué lindo, mira, con el pavo real. Mira qué lindo. Este más pequeño, $23.99. Y este $44.99. Uh-huh. Ah, pero tienen más pequeñitos también, mira. Un color turquesa. Aquí están los azules, mira. Desde azules claritos, turquesa, azul royal, mira. Y moraditos. Ya los moraditos, los violetas, los lavanda también. Bueno, vamos. Ay, mira, la que les gusta a ustedes. Ustedes son mucho de colores tradicionales. Mira, también. Estas florecitas son nuevas. Porque yo esas sí no las vi el año pasado. Son unas florecitas que traen una ramita aquí en el medio. Están muy lindas también. Blanco y rojo al revés. Y rojo y rojo. Mira, con el, estas sí no las había visto, están bonitas. Ay, mira, ahí está el pavo real, también en este color como un vino tinto, color ciruela que se va a usar tanto. Qué lindo. Estos cuestan $17.97. Y mira las esferitas, esferas gigantes. Estas cuestan $49.99. Pero esta, amigos, ¿se acuerda que nosotros hicimos el año pasado con una pelota de una pelotita de jugar de los niños? Y tela. Esta la pueden hacer porque la verdad sí están costositas estas. Miren qué belleza. Este cuesta $14.97. Hermoso está este. Acuérdense, yo les voy a dejar acá arribita. Les voy a dejar el video de cuando hicimos esto.
hicimos aquí en el canal, hicimos de dos colores, en cremita como en champaña y uno en color rojo. Yo se los dejo por acá arriba por si ustedes de pronto lo quieren hacer, porque yo sé que o no los venden en sus países o de pronto les sale muy caro. Las botitas de Santa Claus con un pinito en la parte de arriba, $16.99. Aquí está Mrs. Claus también. Y ya, amigos, mira, puros animalitos hay acá. Que es lindo, no solamente con esferas poner el árbol, sino ponerle todos estos pajaritos. Vean esto, qué lindos. Hay cardenales, tienen diferentes tipos de pajarito acá, lo más de bellos. Vea, incluso tacones. Unos taconcitos y eso es $1.49 cuesta. Más duendecitos por acá. Aquí hay un muñequito de nieve, cuesta $14.99. Está muy bonito también. Y el pingüino. Pingüinos. Yo no les voy a enseñar todo, amigos, pero ya saben que me gustan las cosas como raritas. Vean este. Este es un gnome como hecho de un arbolito, yo creo. Curioso. Pero me gustó mucho esto, mira. Este es un centro de mesa con cerecitas. Que esto también se está usando mucho, lo de las cerezas, vea. Nomás se las amarran ahí a un candelabro y mire que les queda algo súper bello. Bello, bello, bello. Este tiene el precio de $28.98. Estas flores siempre, aquí las han tenido hace mucho tiempo y a mí me parecen divinas. Divinas, como de un terciopelo. Esto es lindo, eso un arreglo floral. Con eso, en un jarrón, bello. En un centro de mesa, hermoso. Para el árbol, espectacular. Esto es lo que yo más he invertido, porque de verdad que son muy, muy lindas. Unas a $2.89, otras a $5.99. Tienen diferentes precios. Igual que las, mira, estas ramas como espigas, como helechos. Y tienen unas piedritas ahí, nomás de bellas. Por acá hay otro muñequito de nieve. $27.89. $27.97. Pero recuerda que estos precios es por unidad. Por docena te salen mucho mejor. Y estos están en sale. Están en oferta. Todo lo que tiene esto está en oferta. Vea, quiero que vean este árbol de Navidad. Y está lleno de esferas por debajo. Lo más de lindo, y tiene una guirnalda que va como en cascada alrededor, con dos renitos color champaña, una esfera gigante. No está lleno de decoraciones, pero ya con lo que tiene, con las espigas y con todo lo doradito, se ve espectacular. En color rojo, verde, champaña y dorado. Ahora, si quieres hacer tu arbolito estilo escandinavo, mira, aquí está todo el follaje. Todo el follaje que tú quieras. Y en tonos oscuros, tonos más clarititos, tú los puedes encontrar aquí. O nevados o sin nevar. Incluso los animalitos, acuérdense que el estilo escandinavo es así como más frío, con más nieve, como todos los animalitos del bosque y eso. Mira, qué lindo. En el video de las tendencias me dijeron que a lo mejor esto se salía de lo tradicional, pero recuerden que hay zonas tropicales que la gente no le gusta poner nieve, y hay lugares que hace calor, entonces no van a poner lo de la nieve ni nada, y les gusta poner todo esto de los árboles así con el tema tropical, porque se identifican más con ellos, más que nada. Entonces por eso hay que respetar a veces los gustos, y la gente le gusta eso. Yo sé que el color negro sí, que también decía que se está usando mucho, solo un árbol negro, y el árbol negro no me gusta, pero si tú lo combinas con rojo y negro y dorado, se ve elegante y se ve bonito. Y esta es la sección de la playa o del mar, el árbol, para ponerle al árbol cosas tropicales. Esta ancla también está muy linda, mira, como si fuera oxidada. Qué lindo. Ay, qué bello esto, mira. Una tortuguita de mar. Esta está bien linda. A ver. Por aquí están los honguitos, que esto también se va a usar mucho.
Dice la muchacha que van a traer más mercancía y con honguitos que se están también muy de moda. Pero este pues es como más de tropical, del estilo tropical. Ay, miran este. Ay, qué lindo. Qué bello. Me parece muy curioso cómo lo hacen todo, ¿no? Mira el pinito, pero pues el pinito de mar. Ese cuesta $12.97. Coronas. Mira, coronas con los gnomes y coronas aquí con el renito. Mira, igual. Igual las coronas estas así, todas verdes, con unos pinitos de piña. Bellas. Pero me metí por acá más que nada para que ustedes vean eso. Miran esa corona con eso ahí colgando. Mira. Esa gigante, esa corona. Vean las coronas de cereza, qué hermosas. A mí me encantan. Mira. Esta cuesta $34.98. Esta más pequeña, $21.96. Pero acá hay una corona de magnolias. Mire qué linda también. Esta es de una de flores. Esta también es de flores y hojas. Esta es muy diferente. Vean los árboles, estos también son árboles alternativos con lucecitas, pero estos tienen como unas plumitas todas alrededor. Vean esta idea de este arbolito, todo en plata y blanco. Mira qué bello, esto está muy lindo. Mira, esta esferita y esto es como si fuera una esponjita, como un tul, de tul. Qué lindo, y flores. Las nochebuenas, mira qué lindas. Igual que su guirnalda, mira. La guirnalda ya en el espacio de la puerta. Los ositos polares, vea qué belleza. $27.99. Vea. Y ya si quieres colores más así intensos, mira este color, que son los colores como de la Barbie, lo que hablábamos en las tendencias, que están de tonos claritos hasta tonos oscuros. Los más, los fucsias y los rosita claros, se ven lindos así combinados. Para los arbolitos que en las casas hayan niñas, les gusta mucho comprar todo esto. Mira esta otra idea de arbolito. Mira, con los ositos polares en color turquesa. Qué lindo. Y entonces pusieron así todos los esferitas, como en una cascada y toda en un racimo. Mira, ese es bien. A mí, diez, cinco pies. Cinco pies, es como una guirnalda, ¿no? Bello. Esta es una sola también, ven. Esa está hermosa. Esta también es una sola. ¡Ay, qué espectacular! Miren, amigos. Mira qué belleza. ¡Wow! Qué lindo. Mira, con sus espiguitas también. Y esta está en realidad de dos colores. Tiene un poquitito de rojo aquí las bufandas, pero de dos colores. Mira qué lindo se ve. Sí, es que dos o tres colores, se ven muy lindos los árboles. Y vean esa esfera grandota en la parte de, si quieren poner algo en la parte de abajo, mira, una esfera gigante. Mira, las esferas cuestan, ¡oh! Esta cuesta $125. Mira, grandísima. Gigante, gigante. Amigos, uno ve aquí tantas ideas que no sabe qué color va a decorar en Navidad. Mira, uno por donde pasa, cosas hermosas, hermosísimas. Ay, estas guirnaldas están lindas también. Casi ahora hacen todo que se ve tan lindo, tan natural. Uno dice, no, ese verde no, es muy amarillo. Pero sí, cuando les da mucho el sol o eso, se ponen así. Las reales, y sí, sí, son así. Vean ese chandelier giratorio, qué lindo. Mire qué coqueto estos muñequitos, todos románticos, con su guitarra y todo. Los ositos polares como muy musicales. Si te está gustando el video, regálame tu like, amigos. Si quieren que vuelva, porque van a traer otra mercancía, otras cosas diferentes, pero si es como hasta dentro de un mes, cuéntenmelo. Por si ustedes quieren, regálenme un like y coméntame que si quieren otro video aquí. Y les digo que si quieren otro video, porque mire, ya no tienen uno por dónde caminar de toda la mercancía que está llegando.
Vea, amigos, no podía faltar todos los nacimientos del tamaño y los colores que ustedes quieran, pero esto pues casi todos los años es lo mismo. Vienen así de cerámica, de madera, de acrílico y así por unidad, o a veces vienen así todos juntitos el juego y eso. Mira, este por ejemplo cuesta $69.98, $70. Vean, amigos, esta idea es un árbol de Navidad minimalista. ¿Por qué? Porque es plano, amigos, es plano. Mira, por detrás no tiene nada. Es decorado solamente por la parte, o sea, como plano, pues. Ay, esto sí está nuevo, yo no había visto esto. Este cuesta $299. Me imagino que vendrá así ya con todas las decoraciones y todo. Pero este es un concepto nuevo. Mira, para la gente que tiene apartamentos y espacios pequeños, como un árbol alternativo, pero muy parecido a los árboles navideños. Pero lo decoran igualito que un arbolito normal. Mira. Ah, ¿no les parece muy curioso eso? Eso está muy lindo. Muy curioso. Y está hecho sobre una armadura de hierro. Una armadurita de hierro. Si ustedes lo ven desde ahí, parece un árbol normal. Pero es un árbol plano. Un árbol plano. Me da risa porque aquí como ya me conocen, entonces me ayudan. Mire, mire, aquí llegó esto. Mire, mire, vaya para allá que esto está llegando. Para que ustedes pues se den idea más que nada, porque ellos saben que yo comparto aquí en el canal. Así que acuérdense, yo les voy a dejar la dirección de este lugar aquí en Miami, acá abajito en el comentario fijado y en las descripciones, por si tú pasas por Miami o si mucha gente que no sabe que eso existe, entonces pueden pasar por acá. Bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo el recorrido. Cuéntame qué fue lo que más te gustó. Recuerden regalarme un like, hacerme tu comentario, compartir este video, y si te gustaría que fuéramos a otras tiendas como el Palacio de la Navidad. Hay tantas tiendas, Target, Walmart, bueno, que van a empezar a traer cositas. Así es de que bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! Chase it.